iremos al hospital por algo tan sencillo. Corazón de asfalto que te vas quebrando en bestia quimera, invencible error fatal en el muñeco. Quiero que se calme, le daré una cataflán o tal vez un té de tilo. No iremos al hospital por algo tan sencillo. Corazón de aso por los caminos llegarás al mar, convertido en bestia quimera, invencible error fatal en el muñeco. Ya, eso era música original, Cataflam, por parte de Luis Machado. Miren, te están aquí la gente, te está poniendo un montón de comentarios en el chat. Qué buena nota. Bueno, disculpen, no había sonido en un toque. Estamos aquí teniendo situaciones que cuando uno está en vivo, qué difícil es alejarse de esas cosas técnicas, ¿verdad? Que pasan cada vez que uno está en vivo. Pablo José Capmani pone por aquí ya. Ania Durán Sáenz, un saludito para Ania, dice grande Luismi. Claro, Kevin Wright. Glenn pone unos simbolitos de música ahí, disfrutando la música. Daniel Vuela dice, ese Luisito sí es bueno haciendo arte. Y Frank Noguera, excelente artistazo, Frank, ahí le mandamos un saludo. Buena nota para Frank Noguera. También lo pueden escuchar en sus redes. Imagino que también Conrad. Que super chiva. Y pues bueno, cuéntame un poco de tu experiencia con Maldito Estudio y como en la escena independiente local. ¿Cuál es tu percepción o como tu diagnóstico de la música o la escena local independiente, Luis? De con Maldito Estudio trabajamos Carol Barbosa, Fran Hoguera, David Mora y yo. Y es como un canal de difusión de música nacional. También planeamos sesiones de audio y video. Y grabamos nuestra música y la de otras personas. Hacemos todo lo que podamos en realidad para aportar de alguna forma a la escena. Y pues así como un diagnóstico no tengo, digamos. Yo breteo lo que puedo, así todo lo que pueda al chile pues en mi música y en las plataformas donde participo, y veo que hay mucha gente haciéndolo, y dentro de ese grupo de personas he encontrado varias con las que he podido relacionarme y pues recoger algunos frutos del trabajo. Qué bueno. Y pues eso es básicamente mi trayecto. Excelente, este excelente. No, pero ahí pueden buscarlo en YouTube, Maldito Estudio, tienen muchísimo material, han trabajado con bastantes personas y bastante experimental y pues bueno, excelente el trabajo que están haciendo. Saludos para todas las personas, tenemos casi 30 personas conectadas ahora en este momento que te están escuchando. ¿Qué canción vas a compartir con nosotros ahora? ¿Es una banda que tienes? Sí, es la banda, es una de las bandas en las que participo. ¿Y qué haces en esa banda, Luis? Canto y toco guitarra también y un montón de cosas más. Ok, Coral Falso, Maldito DeLorean. Falsa. Falsa, coral falsa. Ok, excelente, Maldito DeLorean. Lo pueden buscar a Maldito DeLorean también para que lo escuchen y lo maticen. Vamos con esta versión a la voz de Luis Machado, Coral Falsa. Mariposa, terciopelo, luz que enturbia mis canciones. En la mesa
cuatro cuervos, traigo un nudo en la garganta, lo desato y sin embargo nadie escucha lo que canto, lo lamento, coral falsa, voy a casa de mi amada, bajo las tinieblas. Cuando se graba, ninguno sos vos, mariposa, terciopelo, luz que enturbia mis canciones. En la mesa, cuatro cuervos, traigo un nudo en la garganta, lo desato. Coral falsa, voy en busca de mi amada. Lado junto a la carpeta roja, mariposa, terciopelo, luz que enturbia mis canciones. En la mesa, cuatro cuervos, traigo uno en la garganta, lo desato y sin embargo nadie escucha lo que canto. Qué bueno, qué buena música, musiquita original aquí esta noche por Luis M. Machado. Esto era de Maldito DeLorean, uno de los proyectos que, de los cuales Luis hace pues parte, digámoslo así. Muchos mensajes en el chat. Un saludo para Silver Ceballos. Dice: uy, Rasta, estaba asustado porque usted no se escuchaba. Aguante, Lucho. Dejé un toque donde nos quedamos ahí sin audio, pero bueno, ahí saludos para Silver. Leonardo Trejos dice: ¡uh, qué pies son! El brillo en la pared, dice Leonardo Trejos. José Daniel Brenes, saludos. Te manda José Daniel Brenes. Carol Barbosa, también cantante. Y también he visto que toca varios instrumentos ella también, ¿verdad? Muy buena músico. Sí, con ella. Ella toca en Maldito DeLorean también. Y ayer de un chivo muy tuanis en Aquí Cultura, en esto del Teatro Nacional. Estuvo muy bueno, por si quieren buscarlo. Sí, por ahí está ese live que hicieron ellos. Jen Navarrete dice que qué chiva. Un saludito para Jen. Que esperamos tenerla por aquí pronto, ojalá, eventualmente, cantando y compartiendo sus canciones originales. Agustín Azofeifa dice: buenísimo. Luis Fernando Badilla Bonilla te dice: un abrazo, mister, desde Vargas Aratas. Sí, no, excelente. Aquí la gente conectada a tu vibra. Recuerden que ahí les dejamos el simpe de Luis por si le quieren hacer cualquier tipo de donación, colaboración. Súper bienvenida. Y pues, ¿qué canción, qué nombre más raro ese de Coral Falsa? ¿Por qué Coral Falsa? No sé, la verdad. O sea, es como un juego de palabras ahí, un momento bastante loco de mi vida. Qué bueno. Mucho San Pedro. Ok, ¿y qué canción vas a compartir con nosotros ahora, Luis? Chupacabras. Ok, vamos con esta canción. Esta sí es original tuya, o sea, solo de Luis Machado. Sí, la pasada también, en realidad. Solo que la toco con Maldito DeLorean. Okay. Chupacabras es. Ok, vamos con Chupacabras de Maldito DeLorean. Chupacabras de Luis Machado. Pues bueno, vamos a leer. Hay un monstruo en el cielo y estás desesperizada hacia atrás, de vuelta a la manada. Me cuelgo de las alas. Hay muchas vacas flacas y un solo chupacabras.
Suelo salir de noche porque soy de los malos, rey de los bichos raros que se cortó las barbas. Es bello el paraíso, sin amor y sin ciencia. Quienes me llaman bestia son parte de mi dieta. Hay un monstruo en el cielo y estás desesperado. Corre, corre y no mires hacia atrás. De vuelta a la manada, me cuelgo de las ramas. Simio reptil con alas, hay muchas vacas flacas y un solo chupacabras. La 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 la. La 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 la. Okay, o sea, ese era el chupacabras. Uh-huh. Qué buena. Aquí Nicole Ramos dice que chuzada, mae. Qué buena. Saludita ahí para Nicole. Un saludo a Nicole, mae, que siempre nos apoya un montón. Buena nota, Nicole, muchas gracias. Luis Ángel Sato dice polen. Ahorita me la he hecho. Estoy viendo polen ahí, Sato. Un saludazo para Sato y su proyecto Rakuyaki, que sacaron hace poco producción. Tienen que escucharlo en Spotify. Súper, suena excelente. Música nacional, hay que apoyar la música nacional. Ojalá eventualmente podamos hacer algo. Stephanie Ramírez te pone unos corazones y dice increíble. Tito Solano te manda unos fueguitos ahí. Estás on fire. Hania, unos aplausos virtuales. Y Luis, quería preguntarte, bueno, esta también es otra pregunta que casi siempre le hago a todos. ¿Cuál fue el primer a todos los artistas que llegan a hacer, o cuándo descubriste que tenías como el talento para poder tocar y así? Fue... Y luego de eso, un día ahí como los... Tenía 14, 15 años y había una guitarra ahí en la sala que mi sobrina... Se iba a meter en clases y no lo hizo, las abandonó. Y yo empecé a travesear ahí, luego empecé unas clases con un señor que iba a mi casa y fue unas cuantas veces. Y empecé, bueno, dejé las clases y empecé a tocar con amigos que fui conociendo y ahí fui como entrando en contacto con la música original. ¿Cuál fue la primera pieza que compusiste, Luis? Que tú recuerdes. Tenía una que se llamaba El Príncipe del Cenicero y otra que se llamaba Vas Caminando. Excelente. Excelente. Bueno, Luis, ¿qué canción vas a compartir ahora con las personas que están conectadas contigo ahora? Ahora voy a tocar una que se llama... Bueno, no tiene nombre, pero le voy a poner Piedra, Tijeras o Papel por hoy. Okay. A ver si me sale. Piedra, tijeras o papel. ¿Esto qué es? Inédito, así ya, que no lo has tocado antes. Madre, mucho de esto en realidad, de fijo, porque no suelo tocar mis canciones solistas hasta que las toco con bandas o algo así. Qué bueno, tenemos aquí un privilegio de poder escuchar a Luis en acústico, íntimo. Aquí desde el sillón del Jam Studio hasta las casas de las personas que están ahí conectadas. Gran privilegio. Y pues bueno, vamos con Piedra, Tijeras o Papel. Uh-huh. Luis, canción original de Luis Machado. Que recuerden, les dejamos el simpe. Cualquier, si le quieren invitar una birrita a Luis, ahí está el simpe. Y pues bueno, vamos con Piedra, Tijeras o Papel, Luis Machado.
Sorry, sorry, voy a volver a empezar. Tanto que mal. Claro que sí, no hay problema. Estamos live y canción inédita, entonces se vale. Miedo, miedo, miedo. Piedra, tijera, o papel. No tengo miedo, así que no puedo correr, saltar la verja verde adentro de su jardín, repleto de pétalos verdes. Negros insectos se aproximan a su piel, buscando el néctar y la savia que hay en su canción. Piedra, tijera, o papel. Piedra, tijera, o papel. No tengo miedo, así que no puedo correr, saltar la verja verde adentro de su jardín, gigante de pétalos verdes. Negros insectos se aproximan a su piel, buscando el néctar y la savia que hay en su canción. Piedra, tijera, o papel. Piedra, tijera, o papel. Qué buena cancioncita aquí, original, inédita. Quería preguntarte, Luis, ¿cuáles consideras tú que son como tus influencias musicales? Porque veo que tienes un estilo muy, muy particular, pero de alguna forma u otra, los músicos siempre tienen como sus influencias o esos artistas que inicialmente inspiraron, ¿verdad?, a llegar a esas composiciones. ¿Qué me podrías decir tú al respecto de como tus influencias y así? Bueno, son más que todo y primero que todo mis amigos, ¿verdad? Franklin, David, Carol y mis compas de otras bandas, Leonardo, Argüello y qué sé yo, Neliero y todas estas bandas que me gustan mucho. Y fuera de eso, pues tomo como influencia muchas veces las primeras músicas que escuché, digamos, como con mucho afán, como las bandas que me inyectaron mucho en mi adolescencia y así, que tal vez ya no me gustan tanto, pero de fijo me marcaron de alguna forma. Y siento que esas son mis influencias, tal vez cosas que sin darme cuenta no sé, he adquirido y no me he puesto a quitármelas de encima, no sé. No me han preocupado, lo que no me preocupa es lo que... Claro. Te cuento que aquí Luis Fernando Badilla Bonilla dice: yo me acuerdo de esas piezas del Príncipe y Vas Caminando, Tiempos del Parque. Sí, ahí cuando salíamos del colegio íbamos ahí al parque. Carol te recuerda que tienen camisetas a la venta. Si quieres hacer aquí el anuncio también, ¿sí? Tenemos 37, 40 personas conectadas. Van pues, right. Claro, qué bueno que se estén con. Me encanta porque es música original y hay mucha gente conectada. Y pues bueno, eso es lo que estamos intentando hacer: abrir un espacio para que los cantautores costarricenses puedan sacar esa música que generalmente se queda en el cuarto, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ojalá. ¿Puedes hablarle de las camisetas a la gente que está conectada? Sí, sí, tenemos camisetas de la banda de Maldito Dolore, como estas. Vean.
Y son contrapedidos, pueden escribirnos en cualquier momento si quieren ¿Cuánto? pedir uno. 12 rojos, 12 rojos, ahí puesta en su está. choza. Bueno, viste, con el envío incluido y todo, 12 rojitos, camiseta de maldito DeLorean. José Alejandro dice, yeah, Luis. Un amigo del trabajo, Luis Carlos Araya, me dice, parce, saludos, let me talk. Ven, qué buena nota que la gente se esté conectando aquí con la vibra de Luis. Y bueno, Luis, ¿con qué canción vamos ahora para compartir con la gente que está ahí conectada contigo? Esta tampoco tiene nombre, pero Póngale, póngale, a vamos ver. a ponerle cualquier árbol. Cualquier árbol. Ok, esos son nombres que salen aquí en el. Ok, bueno, vamos con cualquier árbol. Canción original de Luis Machado. La vida es corta, quiero hacerle canciones por si se va. Ana está rota, quiero darle mi amor en la tempestad, calor y sombra. Quiero ser cualquier árbol en su memoria. Y cuando el agua del río se lleve las palabras de mi voz, iré a jugar con el mar. La vida es corta. Quiero hacerle canciones por si se va. Ana está rota. Quiero darle mi amor en la tempestad. Calor y sombra. Quiero ser cualquier árbol en su memoria. Cuando el agua del río se lleve las palabras de mi voz, iré a bailar con el mar. Qué buena canción, que es todo un privilegio poder escuchar estas canciones que ni tienen nombre y qué bien suenan, Luis, la verdad te felicito. No había tenido la oportunidad de escuchar realmente a fondo como tu música y de una forma así tan sin la banda detrás y todos esos sonidos y efectos y demás. Se aprecia mucho como ese el sentimiento del artista. Quiero mandarle un saludo a Idalia Marenco en San Ramón, que es siempre está ahí conectada. Hermana de mi esposa que se siente mal hoy y no puede estar, pero siempre está ahí haciendo buena vibra. Rodrigo CB dice, saludos Cris, saludos Luis Miguel Machado, excelente, toca vieja canción. De fijo. Y Gaby Ayón dice, qué buena Luis, un abrazo. Qué bien Gaby, mucha gente conectada, qué buena nota. Todos los que están ahí, recuerden, aquí les dejamos el simpe de Luis por si le quieren hacer un tip, le quieren regalar una birrita para que el hombre se tome ahí. Daniel Argüello aparece diciendo, Linda. Bueno, la gente está aquí conectada contigo, Luis. ¿Qué canción quieres compartir con todos los que están ahí llegando en ese momento? Voy a tocar el astronauta. Ok, esta canción es, también es original. Música original, Luis Machado, El Astronauta. Me
Voy a bajar de mi nave espacial, pondré un pie en el suelo lunar. No te pongas así, yo te quiero también, pero hay una misión por cumplir y no me puedo echar hacia atrás. Cuando baje no vuelvo a mentir, le diré que me siento muy mal, que su círculo es todo menos sociable, sobre todo cuando estoy ahí y no me puedo echar hacia atrás. Soltaré a mi bestia lunar, volveré a ser el animal que dejé de ser cuando empecé a pensar que había un número para mí y que siempre estaba junto a ti. No, no, voy a bajar de mi nave espacial. El espacio es un lugar fantástico, sobre todo cuando tú no estás. Protestando con tu tono sarcástico, no sé por qué nunca me dejas ser yo. No voy a bajar de mi nave espacial, ni pondré un pie en el suelo lunar. Esto ya lo viví hace mil años luz, por eso no voy a repetir. Notas, no sé qué las traje a hacer aquí. Todas me suenan algo torcidas y ya el cristal empieza a quebrarse. Lagos y el silencio que los cubre tal vez sean lo que yo quiero sentir en mi piel. Calma. Qué buena pieza. El astronauta. Me gusta mucho la combinación que tiene como entre la voz, el juego entre la voz y la guitarra, como ese riff. Qué buena. Qué buena. Y esta astronauta, bueno, te cuento aquí a María, Mariela Valverde dice, "Ah, me muero." Saludo ahí para la Peque que está conectada. Esta, el astronauta, ¿por qué el astronauta? Cuéntame un poco de esa canción. Luis, ¿cuál fue como la chispa de iluminación con esa pieza? Es que siento que, o sea, siempre la toco y recuerdo que una vez estaba como sentado en mi cuarto y ahí en Navarra. Pero no me acuerdo mucho del momento específico donde estaba escribiéndola y así, sino como de luego cuando estaba como enseñándosela a Fran ahí en Ericopas o algo así. Es como el momento en el que, el primer momento que recuerdo de la canción, es como un bebé que no tiene memoria, esa era el principio. Qué bueno, te cuento que aquí Daniel Argüello te dice un abrazo, mi hermano. Spreet Ashes dice, excelente tío, voz que tranquiliza. Bueno, un saludo ahí a mi sobrina que es Spreet Ashes y a Argüello y a Leo, a Fran, a Juanpi, a David, que son mis compañeros de Trama Rarísima también. Eso. Una banda en la que estamos trabajando hace tiempo y en la que seguimos trabajando bastante. Qué bueno. Daniel Cabezas dice, yeah, te pone una manito así de rock, rock, bro. Pues bueno, sigamos con musiquita, que es a lo que vinimos y a lo que está la gente aquí conectada que te quiere escuchar. ¿Qué canción nos vas a compartir ahora, Luis? Voy a tocar Acetaminofén. Ok.
Okay. Dice Frank que él se acuerda del momento en el que estabas tocando esa, la del astronauta. Ajá. Qué buena nota. Pero bueno, vamos con Acetaminofén. También es canción original tuya, Luis. Sí. Canción de Luis Machado. ¿Estas canciones las pueden encontrar en algún lado o es un material que estás trabajando para poder subir o...? No, no están en ningún lado y podría trabajarlo pronto, de hecho. O sea, he estado como tratando de organizar mis ideas y mis canciones viejas y mis canciones nuevas para ver cuáles calzan en un grupo y cuáles sacar pronto. Pero por ahora estoy trabajando más con Trama Rarísima y con Maldito Estudio y esto siempre lo estoy trabajando, pero es algo que suele ser más para mí. Para ti, sí, no, pero excelente porque ha habido una muy buena reacción. Dice David Coto, tocate los tesoros naturales, Lucho. Sí, te están pidiendo aquí piezas, pero bueno, vamos ahora con Acetaminofén, canción original de Luis Machado. Recuerden, les dejamos aquí el simpe para que puedan hacer donaciones y regalar una birrita a Luis si quieren. Cómete un chicle, no fumes tanto. Toma esta pastilla que te traigo. Sin mi castillo de cenizas, el vacío es más amargo. Mira sobre el suelo, hay pétalos secos. Brotes de musgo y la sombra de una flor azul. Sin embargo, nada me encanta. Nunca estoy conforme con mis manos. ¿Qué te parece si hacemos fuego? Mientras aparece algo mejor, nos vemos cuando se me baje el nudo que hay en mi garganta. Mañana regaré mis plantas. Antes de cortar mis raíces, cómete un chicle, no fumes tanto. Toma este placebo que te traigo. Sin mi castillo de ceniza. Bella, el vacío es más amargo. Guardo mi verdad sin transparencia. Creo que ya lo he dicho todo. ¿Qué te parece si nos amamos? Mientras aparece algo mejor, mientras el lobo no nos vea, mientras nadie cambie de opinión, cómete un chicle, no fumes tanto. Toma esta pastilla que te traigo. Qué buena. Luis, te comento que aquí dice Mariela, fiesta, ya la tocó. Es que se me fue el internet. Si no, tóquela, por favor. Ahorita la toco también, Ok. me fijo.
Pues bueno, aquí la gente, bueno, Wendy Valderde Calderón también te manda unos aplausos y unos corazones. David Mora, Lucho, dejó el encendido el blanco a la par de la cámara. Ah, No, ok, es que le metí ahí un. Ese es el humo, ese es el efecto de humo ahí. no. Silver Ceballos, qué piezota se también ofende, esas que destruyen, dice Silver. Claro, y es como muy subjetiva toda la. De que qué hornazo pone. La música es como muy subjetiva, como que cada uno la interpreta muy a su entendimiento, ¿no? Siento yo. Como que no hay mensajes muy, muy directos o muy, muy explícitos. No sé si tal vez sea una apreciación acertada. Sí, no sé, cambia, uno hace canciones y todo el mundo hace canciones y tiene una idea y luego lo que los demás reciben es lo que están sintiendo en el momento. Eso es muy tuanis. A mí me pasa con mi música que de repente hago una canción y me siento hecho leña así y digo, oh, y después la escucho en otro momento y digo, oh, hasta ahora me hace sentir bien. Entonces es como no sé, es muy situacional o algo así, pero por ahí va. Qué buena esa, me gustó mucho esa acetaminofén. ¿Qué canción vamos a compartir ahora, Luis? Esta es una que tocaba con, bueno, toco con Trama Rarísima, se llama, bueno, no sé, la verdad, pongámosle No rompas mis flores o algo así. Ok, no rompas mi título inédito, canción inédita. No rompas mis flores, canción de Trama Rarísima. O de Lucho, de Luis Machado, versión. Bueno, la toca con Trama Rarísima, pero es de Lucho. O sea, tiene un verso al final que le hicimos Fran y yo. A ver si me sale también. No destruyas mis flores, es. Dejémosla Ok. Bueno, así, vamos con No destruyas mis flores de Luis Machado para seguir aquí con buena vibra este sábado de sí. Live de Jam Studio. Loca, no rompas mis flores con lo que me cuesta que crezcan. Vago en mi barco fantasma y aquí solo hay agua salada. Pasó un desastre natural. La verdad, no tengo ganas de salir. Dejo que se caiga mi castillo de arena. Además, no tengo ganas de salir, dejo que se seque mi jardín de problemas. Ya pasó, salió el sol, mi niebla púrpura se disipó. Destrucción del color, manos de filosofía. Pero loca, no rompas más flores con lo que me cuesta que crezcan. Vago en mi barco fantasma y aquí solo hay agua salada. Busco por toda la borda, solo veo esferas de plata. Medio vampiro en problemas, una vida entera sin calma. Pasó un desastre natural, la verdad, no tengo ganas de salir, dejo que se caiga mi castillo de arena. Además, no tengo ganas de salir, dejo que se seque mi jardín de problemas. La verdad, no tengo ganas de salir, dejo que se caiga mi castillo de arena. Además, no tengo ganas de salir, dejo que se seque mi jardín de problemas. Rascacielos corta de sus manos luz de neón, paralelos mundos, turbulencia. Remolinos, intranquila, eléctrica, pasajera de las sombras. Loca, científica, loca, mezclando sonidos a solas.
fue No rompas mis flores. Uh-huh. Qué bueno, ¿no? Sí, le va perfecto el título a la pieza. Me gusta la canción. Te cuento que dice Glenn Solano. Te manda así un dedito, una manita haciendo así. O sea, calidad. Chucho López dice, buenísimo. Saludos desde la Tierra Blanca, calurosa y mágica Liberia. Un saludito hasta Liberia. Para el compa que está conectado. Dice Mariela, el príncipe. Uf. Cataflam ya la tiraron, Chucho. Sí, ya la tiraron, pero igual se podría hacer ahí un reprise, porque hubo un momento de Cataflam que no teníamos audio. Pero bueno, queda aquí a discreción del máster, Luis, si la quiere compartir. ¿Qué canción? ¿Vas a hacer alguna complacencia o tienes alguna canción en mente que quieras compartir ahora? Voy a tocar Infierno. Ya Infierno. me quedan pocas de las que traía No pasa. planeadas, No, pero puedo pero tocar vea, otras. bro, llevamos ya 46 minutos de live. Buen rey. Sí, se pasa súper rápido y hay 47, 50 personas siempre conectadas. Que bueno, para hacer música independiente, cero covers ni nada, o sea, música original es algo que gratifica porque de alguna forma u otra la gente está ahí pendiente de tu música original y de tu trabajo. Y pues bueno, esperemos que podamos seguir labrando el camino para la música independiente, que es lo que nos interesa. Bueno, sí, voy a tocar este infierno. Esta es una de las piezas que he hecho con Fran. Está en un EP que se llama Mis amigos no van a mis conciertos. ¿Dónde encuentran ese EP? Está en el Bandcamp de Frank y en el Spotify también de Frank. Perfecto, entonces ahí lo pueden escuchar. Dice Chucho que la que sea, que está buenísimo, Liberia, está lloviendo en Liberia ahora, entonces que matice ahí la musiquita relajada de Luis y allá hasta Liberia y hasta todos los rincones donde nos estén escuchando. Vamos con esta canción que se llama Infierno, canción original de Luis Machado. Y eso suena así. Recuerden, aquí les dejamos el simpe por si le quieren invitar una birrita a Luis. Lo pueden hacer ahí, es muy simpe. Juguito. Un juguito, o un juguito, sí. ¿Usted no toma, Luis? No, no, sí. Okay. O un jugo, si lo quieren invitar ahí, un café. La típica del café. Invíteme un café. Pero bueno, vamos con esta canción que se llama Infierno. Me voy a ir al infierno, donde se menos calor, calla, ya sé lo que digo, nunca olvidaré nuestras canciones, cuando me arrebaten los sabernos y hayan germinado las semillas. Podremos fumar de lo que es nuestro y reírnos de nuestras mentiras. Aquí está el espacio. Somos invadidos. Misterio sin resolver. Yo cuido lo mío. Me voy a ir, sé que me iré al infierno. Siempre fui un gran perdedor. Acertijo en el torrente, buscando probar la luz del sol. Remolino de serpientes. El veneno fue la solución, química omnipresente, mecanismo de autodestrucción. No es tanto el desgaste, maldito inframundo, se enturbia la mente.
suben los niveles de materia oscura, camino indebido, ausencia innombrable, deshumanizada, la fruta prohibida, tantas realidades expuestas al fuego, misterios sin resolver. Yo cuido lo mío, cuido lo mío, cuido lo mío, cuido lo mío. Me voy a ir al infierno, donde hace menos calor. Calla, yo sé lo que digo. Nunca olvidaré nuestras canciones. Ya, eso era Infierno, canción original de Luis Machado. Aquí y Fran. Dice José Daniel, qué buena. Vieja canción, te están pidiendo por acá también. Voy a tocar eso. Y no, Frank dice: maldito inframundo. qué bueno, toda la gente que está ahí conectada, compartiendo con Luis, con su música, con su buena vibra. Luis, vamos a tocar, o vas a tocar ahora Vieja canción. Sí. Perfecto. ¿Por qué pide tanto esta canción? Cuéntame un poco de Vieja canción. Esa es parte de la primera canción de un EP que sacamos con Trama Rarísima, que se llama Siguiendo su Sombra. Este año nos ganamos un premio a CAM con ese EP. Qué bueno, que ¿no? Lo grabó Manuel Mora, Fighting, en Mandrágora Elix Studio, y lo masterizó Giancarlo Tazara. Y pues lo hicimos mis compas y yo de SP, lo hicimos Fran, Leo, Argüello, Juanpi y yo. Y con la ayuda y el financiamiento de Christian Harrison. Qué bueno, saludos ahí para todos que están desde creando música hasta apoyando estos proyectos que son independientes, que son expresiones como muy sentidas, muy... Más allá de toda la cuestión comercial, industrial, es simplemente el sentimiento de querer unirse a hacer música, que a la larga es lo importante y lo que vale en este viaje, ¿verdad? Entonces vamos con Vieja canción de Luis Machado. Vieja canción. Yo te conocía de otro lugar, lejos del sol, cerca de mi casa en media ciudad, yo me acordaba de ti, de ti. Viste lo que pasó, todos nos dejamos llevar. Y el tiempo se cansó de correr, las horas se van. Dime si aún estás dentro de mí. Vieja canción, yo te conocía de otro lugar, lejos del sol, cerca de mi casa en media ciudad. Yo me acordaba de ti, de ti. Viste lo que pasó, los dos nos dejamos llevar.
el tiempo se cansó de correr las horas y va. Dime si aún estás dentro de mí. Eso fue vieja canción, canción original de Luis Machado. Luis, por aquí te escribe Amanda Méndez Ramírez. Te manda muchos corazones, bueno, un corazón púrpura y unas flores ahí. Diego Montenegro dice, demasiado buena vieja canción. Un saludo a Diego, gracias. Ahí vi que nos compró un tema ayer en Bandcamp. Yeah. Buena vibra. Buena vibra, Diego, por apoyar ahí. Ya saben, si quieren hacer una donación, ahí tienen el simple de Luis, que está esta noche aquí desde el Jam Studio hasta nuestras casas compartiendo sus canciones originales, y algunas ni siquiera tenían título. Pero bueno, aquí está saliendo el live. Y ¿qué canción vas a compartir ahora, Luis? Ahora voy a tocar una que se llama Mariela y el Tarot. Mariela y el Tarot. El diablo apareció para decirle adiós. El diablo apareció, mundano me llamó. El diablo apareció, Mariela y el Tarot, Mariela y el Tarot. Arcanos locos sobre la mesa, el diablo de cabeza, sacándome la lengua, dice mi nombre, también el tuyo, el diablo te conoce, te dibuja. Tantas ideas y a veces me confunde cantando mis canciones, pidiendo cabeza, sacándome la lengua. El diablo apareció para decirle adiós. El diablo apareció, mundano me llamó. El diablo apareció,
Mariela y el tarot. Mariela y el tarot. Esa es de ese mismo EP. Contrama rarísima. Sí. Qué buena, pero imagino que esta es como una versión más acustizada. Sí, sí, esa, la mitad de esta canción la hizo Frank. Ahí la hicimos más que todo afuera de Eric Copas también, un lugar recurrente. Punto de inspiración ese Eric Copas. Sí, sí, ahí lo que había, muy toño, la verdad. Te escribe Mario Arias Leitón, dice, ¿conoce Luismi? Mariela dice, ¿qué pies son? Te manda ahí unos rayitos. Mucha gente conectada. Llevamos una hora de live y la gente siempre ha estado ahí conectada contigo. ¿Qué canción vas a compartirnos ahora, Liz? Creo que con esta voy a terminar. Que no sé cuál es en realidad. Ya, creo que ya toqué hasta los que traían signo de pregunta ahí. Okay, pero... Esta es la última canción. Bueno, de mi parte, muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Excelente, muy buena vibra. Todos los que hicieron comentarios, mañana Luis va a tener que, o en algún momento va a tener que revisar todos esos comentarios y contestarles personalmente. Y pues bueno, no sé qué le quisieras decir a las personas que se han conectado contigo hoy. Bueno, muchas gracias por conectarse y escuchar mi música. La verdad, yo le pongo demasiado esta vara y agradezco demasiado que se me devuelva de alguna forma. Gracias a, sobre todo a las personas que también hacen música, que saben lo difícil que es, que uno le dé un poco de pelota o con lo que es original y lo que es de uno, ¿verdad? Es bonito poder salir y decir lo que uno le da la gana y que aún así las personas lo escuchen, ¿verdad? Mientras uno esté respetando a las demás personas, es muy tuanis. Y pues nada, muchas gracias y ojalá que se les devuelva toda la vibra. Y gracias a usted, Chris, de nuevo por invitarme aquí a Jam Studio. Bueno, aquí las puertas abiertas y pues ojalá más adelante podamos seguir trabajando y creando espacios para la música nacional independiente, tanto desde su lado como Maldito Estudio, como Luis Machado, y pues de mi parte como Chris Santis y como Jam Studio, también van a poder contar. Y pues bueno, Tavo te manda un corazón, Tavo Campos. Bueno, yo era Tavo. Sí, ahí le llegaron las palabras a Tavo. Bueno, ¿con qué canción vas a cerrar? Esta... Elizabeth se llama. Ok, Elizabeth de Luis Machado. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Después de esta pieza vamos a dejar unas cuantas canciones de música nacional por si se quieren quedar ahí conectados un par de piezas. Vamos con Elizabeth Luis Machado. Árbol lejano donde nos besamos, Elizabeth, cuidado, cierra las ventanas, el manzano que nos vio se volvió un monstruo gigante y me busca para saldar viejas cuentas con el diablo, viejas cuentas con el diablo, viejas cuentas con el diablo. Árbol lejano donde nos amamos, Elizabeth,
cuidado, cierra las ventanas. La semilla que creció fue brotando de tus manos. Es más grande que el amor que rebasa nuestros pechos hoy. Que rebasa nuestros pechos hoy. Árbol lejano donde nos besamos. Esa, la quise cantar hoy, no sé de dónde salió tampoco. Me la encontré en el teléfono y me gustó. Y pues de nuevo muchas gracias a todas las personas que se conectaron a escuchar, a las que se encontraron esto ahí de camino. Y pues espero verles pronto en otras actividades musicales, de fijo. El crack que quiere la donde empecé a quererte, entonces yo creo que démosle. De fijo, viene. Intensa, solo mental. Hoy me despojo de este peso. Ya fui mártir, te aseguro no sirvió. Te recuerdo en el bosque de sensaciones que al fuego sobrevivió. Te busqué entre montañas para verte sonreír. Y la noche me llevó al mismo lugar. Y la noche me llevó al mismo lugar. Y la noche me llevó al mismo lugar. Donde empecé a quererte. Donde empecé a quererte, donde empecé a quererte, maldigo tal suerte, encontrarse a la muerte, yo soy la serpiente, te quiero morder. Despojo de este peso, ya fui mártir, te aseguro no sirvió. Te recuerdo en el bosque
de sensaciones que al fuego sobrevivió. Donde empecé a quererte, donde empecé a quererte, donde empecé a quererte, maldigo tal suerte, encontrarse a la muerte, yo soy la serpiente, te quiero morder. Maldigo tal suerte, encontrarse a la muerte. Yo soy la serpiente, te quiero morder. Complacíamos al Josué, pura vida, mae.